Bueno, seguimos en la hora de Maquiavelo, versión online. Qué bueno que se acostumbre a vernos online, digo por las dudas, ¿no? Esperemos poder seguir aquí en Metro con la hora de Maquiavelo durante mucho tiempo, pero por las dudas vayamos entrenando. <laughs> eh, estábamos con Raúl Aragón de la Universidad de La Matanza. Eh, reitero. ISO eh, ve, eh, 2252, 2252 es la primera consultora que, que tiene la ISO de, de certificación que es la ISO de las consultoras de medición de opinión pública eh, Fernando Ruiz vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral y Felipe Noguera, bueno, usted ya lo conoce, el hombre es encuestador y analista político, como pocos. Eh, y, y estábamos con, con esta duda, ¿no? De este, si, bueno, primero, si eh, la ley de medios, este, Cristina la va a aplicar a como de lugar y en contra de la justicia y este ataque a los fierros mediáticos eh, le va a permitir de alguna forma, eh, bueno, doblegar a Clarín. Eh, y doblegar a la justicia, por supuesto, también, y por otro lado este, conseguir eventualmente una reelección -re con este tema de Marita Verón, que es muy interesante, eh, el caso de, bueno, que suena muy escandaloso en principio, ¿no? Yo no lo seguí muy de cerca, digo que me suena escandaloso si había tantas pruebas de que a, a todos los sospechosos este, quedaran... Este, eh, iba a decir escomulgados, quedaran, no me sale la palabra, quedaran eh, absueltos, y, y Raúl Aragón, que mide redes sociales junto con la consultora Real Time, nos trajo una, muy, muy interesante esto para, para, para entender cómo funciona la opinión pública hoy en Argentina, nos trajo una, eh, una medición, un relevamiento de Twitter, correcto, de 48 horas después del caso Marita Verón eh, per saltum 7d y 8n para comparar. Sí, tomando periodos de 48 horas. De 48 horas iguales en, la, en el posicionamiento de los acontecimientos, eh, porque el problema que tiene estas mediciones que ahora todos estamos haciendo de cuántos twitters, cuántas apariciones en blog, etcétera, es que no hay contra qué compararlas. Es decir, ¿cuántos son 100.000 tweets? ¿Es mucho? mucho ¿Es poco? poco no, claro, podría no, no ser mucho. Quizás. Entonces lo que estamos construyendo es una base empírica de, de ocurrencias para tener en el, en, en el corto plazo o en el mediano plazo. P Permitime decir por qué es interesante lo que estás haciendo. Ya, lo habíamos dicho hace un par de programas, que eh, el laboratorio de, de, de investigaciones de Hillel-Packard, que lo dirige un argentino, es un, eh, un científico que se llama Uberman, que es primo de un colega periodista, querido Silvio Uberman, eh, con un indio, no me acuerdo el nombre del indio, este, hizo el primer este, estudio de cómo se tuitea cuando se sale del cine. Y analizando tuiteos de eh, después de, las, de los estrenos, eh, fue juntando, fue juntando y llegó a la, a la conclusión de que viendo la frecuencia y la cantidad de tweets se puede pronosticar el éxito de taquilla de una película. Entonces quizá sí. esto sirva también de alguna forma. Eh, lo que estamos tratando de hacer es encontrar las recurrencias, o sea, las cosas que suceden con cierta regularidad, que se repiten y en ciertos porcentajes colegas saben muy bien lo que, a lo que me refiero, es decir, siempre hay recurrencia en todos los fenómenos sociales. Lo que pasa es que en el fenómeno social Twitter es nuevo, es nuevo no se sabe. Veamos, el, el caso Persaltum, acá se lo leo, Persaltum, 63.000, más de 63.000 tweets, esto 48 horas después de la noticia del famoso Persaltum. El caso de Marita Verón y la trata, 53.000. El 7D, aclaro, esto es el 7D, 48 horas después del 7D. 32.000. Del 7D hay, por supuesto, mucho más porque se viene... Oh, Cristina lo fue instalando el sí. 7D hace meses. No, si tomás de antes, tomamos los últimos dos días. el d Y el, el, el 8N, el, el gigante, gigantesco cacerolazo, el 8 de noviembre, 24.000. Eh, Yo creo ah, que hay, perdón, ahí hay una cosa, ¿no? que es que no, no es fácil discernir qué porcentaje de estos números se deben, digamos, a la viralización y al interés genuino, y qué porcentaje son fábricas de Twitch, digamos, los famosos trolls, etcétera, personas sí, que están fabricando es esto. Entonces, es yo ahí. creo que cuando nosotros miramos eh, una noticia, digamos, eh, o un evento en el que suponemos que hay un impulso oficial, tenemos que suponer que hay una máquina acá que está empujando digamos cuando miramos algo como el 13s o el, el 8n pero no, con, pero no con gran éxito ¿eh? ¿Perdón? ¿eh? pero no con gran éxito porque, no con gran éxito de es impacto interesante lo que vos decís. pero sí de, pueden tener éxito digamos en, pueden af afectar las mediciones el, el 28n entonces... el famoso eh, perdón el 8n el 8n que fue la fa famosa protesta gigantesco cacerolazo que según muchos, estim muchas estimaciones conservadoras llevó a más de un millón de personas en todo el país a salir a la calle, ni contamos los que habrán caseloreado desde su ventana, eh, y que fue la protesta más masiva desde, desde el retorno a la democracia, desde, las, desde las, bueno, las manifestaciones del 83, el cierre de Alfonsín y de Luder, que. El gobierno tuvo una, una contra 8N, que creo que la habían inventado dos publicitarios kirneristas: uno bueno, muy conocido, eh, Yushaim, este, Jorge Shushaim, muy creativo el hombre, un poco el hombre es este, un genial cabaretista, publicitario, otro Marcelo Cosín, también un veterano de la publicidad, los dos muy kirneristas, que era algo así como 8N, yo no voy. Y no tuvo el más mínimo éxito. No, hay algo que decir, Felipe, de esto. En, en órdenes, es un problema de orden de magnitud, pero nosotros lo consideramos a esto. Y antes quiero decir algo. Es posible rastrear el hashtag, el hashtag. Lo Exactamente. El hashtag. Sí, sí, sí. Y lo que vimos es que hasta donde pudimos identificar la actividad de los ejércitos, que no son tan grandes, el nivel de impacto es muy bajo, porque en 50, 70 mil tweets, alguien que ponga mil, dos mil tweets. Que además necesita por lo menos 20 personas, 30 personas, 40 personas para hacer eso y hacerlo ordenado. Bueno, convengamos que el gobierno pone 40 personas a pisotear sí, sí, en contra de algo de la oposición. Y también, pero fíjate que en el orden de magnitud es muy difícil que tuerza la. Bueno, sí, eso quedó en el 8N, pero, y quedó, quedó, sí, quedó sí, claro en el 8N, porque, que, porque no, que, que no, hay, no es así. Digo, más. <coughs> vos recién mencionaste a Uberman, si no me equivoco, se llama Bernardo Uberman. Bernardo Uberman, sí, Exactamente. Yo lo conocí a él en el 88, cuando él estaba en el laboratorio de Palo Alto, y es muy interesante, porque él es un físico de sí. formación y fue una de las primeras personas que empezó a, a analizar, cuando se empezaban a conectar las computadoras, empezó a analizar el comportamiento de las computadoras, mm. cómo se relacionaban entre sí. Y entonces lo que ellos hacían ahí en Palo Alto es que ponían a una cantidad de personas con sus computadores a ver cómo se relacionaban entre sí y tenían un salón donde hacían esto y arriba de ese salón como si fuera un teatro de operaciones en un hospital había una serie de antropólogos que observaban a las personas a ver cómo se relacionaban según cómo las entonces digamos hace tiempo que hace 25 años ya que están estudiando este tipo de este tipo de cosas y yo creo que tenemos que analizar entonces estos impactos digamos cuál es la parte esta digamos artificial, ¿sí? ¿Cuál es la parte real? y hasta qué parte de la población llega porque sabemos que las redes sociales llegan hasta una parte de la claro. población y después sí, claro. son las redes sociales perdón las, los medios de comunicación y las organizaciones sociales y políticas ¿sí? yo, yo en una época hablaba de la teoría del, del dolmen como si fuera un monumento de esos paleolíticos donde teníamos las redes sociales arriba conectando más que nada, de los líderes y dos bajadas medios de comunicación y organizaciones ¿sí? entonces yo creo que tenemos que mirar las tres las tres partes de esta ecuación política qué pasa en las redes sociales, qué pasa en los medios de comunicación y qué pasa en las organizaciones políticas y las organizaciones como lo que hoy llamamos de tierra. Parecería que estas son las más antiguas. Y sin embargo, en Estados Unidos, si uno analiza por qué Obama gana las elecciones, la, la conclusión, digamos, yo recientemente estuve en una serie de seminarios con, con el jefe de campaña de Obama, el de, el de Rom, o sea, con la gente que estuvo en eso, y la principal conclusión es que Obama manejó ma, mejor. Su operación de tierra, es decir, lo más primitivo claro, de claro. todo. Con la última tecnología, claro. pero lo que manejó bien fue la estructura <laughs> política. Por claro, eso yo muy, digo que hay, hay que mirar que, también hay, esa Es parte. muy interesante esto. Hay muchos políticos que se equivocan, quizá, y dicen: No, pero si eh, yo manejo las redes sociales, ya está. Y logro que mucha gente le diga like o me gusta en el Facebook del partido, ya está y me parece que es insuficiente no, el no, cuerpo a cuerpo, cuerpo es, cosas. es insustituible estoy totalmente de acuerdo con lo que te dice Felipe de, de todos modos eh, lo, que, lo, lo que hay que decir de esto es el 90% de las ocurrencias en internet son twitters lo que hay que empezar a entender es qué indica ¿cómo el 90% son? claro, si vos sumas entonces elegís un nombre cualquiera, vamos a decir, per salto. Ah, o sea, eh, eh, Ahí, eh, digamos, comparado en, en temas políticos, comparado con Facebook. Con Twitter, Facebook. obviamente, obviamente. Es, claro. Sí, está claro. Eh, en ese sentido. Y lo que estamos todavía tratando de entender es exactamente. Algo indican, pero ¿qué es exactamente lo que indican? Y una cosa que sí está bastante clara es que para cada colectivo puede indicar cosas distintas. Y para cada área de ese colectivo, por ejemplo, lo que vos citabas de, de, de la predicción del éxito de, una, de un estreno o no, se aplica ese algoritmo se aplica a ese tipo de cosas. éxito de estrenos de películas en cierto. en Estados Unidos. ¿No lo puedes trasladar y aplicar no. a cómo le va a ir en una elección? Yo, yo pregunto nada ¿No? más, ¿no? Este, lo dejo, en realidad, no es para que me lo contesten porque no me lo van a poder contestar. Yo creo que ni Bernardo Uberman me lo va a poder contestar. Eh, lo dejo picando para, para, para analizar. Es si podemos llegar a estudiar, por ejemplo, con fenómenos como el 8N previo a ese fenómeno de gente en la calle, mucha gente enojada en la calle, eh, qué pasaba en las redes sociales y si viendo lo que pasa en las redes sociales después podremos eh, bueno, pronosticar 8 n's sí. cambios electorales o cosas por el estilo. Lo bueno de las redes sociales es que toda esa interacción silenciosa que había entre las personas, eh, que no era pública, eh, que ocurría antes de la era de las redes sociales, ahora deja huellas. Claro, Entonces sí. nos da una herramienta de investigación maravillosa, claro. porque toda esa interacción social de Queda, redes sociales antes existía, con otra dimensión, sí. con otra proyección, pero existía. Ahora sí. te es deja mucho huellas. Es más fácil, antes, ahora eh, no tenés que buscar huesitos de alguna civilización claro, perdida es, es, es realmente, que es desde, desde el punto de vista del análisis social, es realmente es, maravilloso. Sí, sí, sí. Hay que, eh, Dios, no, no, no hay que caer en el, el, la falacia de decir, bueno, como esto deja huellas, me fijo solo en esto, porque hay una parte de la sociedad que no participa de esto. No, por supuesto, y claro. que también es importante. Pues yo digo que hay que sumar las tres cosas: redes sociales, medios sí, y organizaciones sí, políticas. Sí, pues, tal, cual, no. tal cual. En Venezuela, por ejemplo. Yo creo que es, esa, es uno esa, de es, los esa que... síntesis que vos haces de redes sociales, organizaciones políticas y medios tradicionales es fundamental que lo entiendan, sobre todo más de un político que dice, bueno, yo me arreglo con las redes sociales. No. No. El, en Venezuela, acá hace, digamos, hace años que conocemos, por ejemplo, a Carmen Beatriz Fernández, ¿no? que trabaja mucho el tema de redes sociales, y ella nos decía que en Venezuela es uno de los países con mayor penetración de redes sociales, especialmente de Facebook. Es uno de los países donde el mayor porcentaje de la gente tenía Facebook en un momento dado. Y esto uno lo podía relacionar con el control estatal sobre los medios de comunicación. ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo ¿sí? donde el, el Estado se metió con los medios. La gente buscó mucho los medios. otra sociales, cosa. ¿sí? Y entonces podemos empezar a mirarnos, a reflejarnos en, en, en distintas. En Venezuela, en distintas por ejemplo, como Venezuela un espejo, es un, un triste espejo, pero espejo al fin de lo que, lo que es la Argentina. Sí. Ahora, al mismo tiempo, como decíamos hace un rato, eh, en Venezuela hay una cosa importante y es que el ejército es parte del gobierno. Sí, o sea, hay una parte, digamos, represiva en el sentido clásico de la palabra, digamos, de, del gobierno donde creo que también hay que ponerle mucha atención a la relación de la presidenta Kirchner con el aparato represivo, sí. también en el buen sentido del término, en la, en la Argentina. Porque la, la teoría, digamos, de la llamada política de parche, ¿no? es decir, cuando un gobierno quiere incidir en todo y decidir cómo se reparte, funciona cuando tiene mucha plata. Claro. Gaddafi, de cómo se llama, el sirio... Cuando se acaba eh, la plata, viene la fuerza. Assad, etc. Ahora, cuando... Eh, cuando no hay plata y uno tiene que decir, para favorecerte a vos, tengo que quitarte a vos, entonces vos vas a protestar y entonces ahí qué es lo que sucede, se necesita algún grado de, de represión. Lo que vimos con la gendarmería durante este año, tema de los dragones y el Cerro Dragón y todo esto en Chubut y todo este tipo de cosas, el alzamiento de los, de los gendarmes... ¿Puede acá, ser un preámbulo ¿sí? de algo? Yo creo que, que es un venga. tema, claro, es decir, cuando un gobierno quiere eh, imponer sus medidas sin el, el dulce, digamos, estar repartiendo plata porque se le acaba la plata. Su relación con la capacidad de represión pasa a ser muy importante. Entonces, en alguna cosa nos podemos parecer a Venezuela y en otra cosa podemos ser muy distintos de, de Venezuela. Argentina no tiene el aparato represivo no tiene... que lo ha ido desmayando. Ah, francamente, yo, ya para terminar, ¿Sí? yo no lo veo al famoso secretario Bernie, Super Bernie, que viene, viene en moto o con el traje de acuanauta este, antitóxico, etc. Yo no me lo imagino liderando una. Este, caballería en contra de no sé manifestantes tipo 8N por lo menos no me lo puedo imaginar quiero que esto sea una fantasía nada más además, en el momento en que haya alguna clase de represión efectiva se cae el gobierno yo creo que la sociedad no tolera ya sí, porque además sería el discurso el discurso del muerto, gobierno de los derechos humanos no tolera yo creo que la sociedad explota el discurso sí, no? en ese sentido creo que somos muy distintos de, de, Venezuela, de Venezuela por ejemplo sí y creo y en que otros países, países, no a eso, ¿no? sí, o de Nicaragua también entonces me, me parece que digamos América Latina es como un laboratorio en este momento. Tenemos el caso de Ecuador, el caso de Perú, el caso de Bolivia, eh, Paraguay, etcétera. Sí, sí, y siento. tenemos cosas parecidos con varios países y en algunas cosas somos, eh, somos distintos, ¿no? Y para tratar de, de entender la política argentina y cómo puede seguir tenemos que tomar en cuenta los parecidos y también las, sí. eh, las diferencias. ¿no? Ver, Terminamos. Este, me, me, me deja picando el tema de Bolivia. Interesante. Yo había destacado como Bolivia es interesante como un país que es eh, un gran país del norte que se endeuda a 4%. Argentina ni siquiera consigue plata en el exterior. La otra vez me señalaban que la ley de medios de Evo Morales es muy equilibrada y sería interesante que la Argentina pueda copiar esa ley de medios de, Venez de Bolivia, de Evo Morales, y no bueno, la de Ecuador, de Venezuela, etc. Muchas gracias, Raúl Aragón, Fernando Ruiz, Felipe Noguera. Siga en la hora de Maquiavelo.